Conseguir el menor número de puntos es el objetivo en este juego de cartas, donde realizar intercambios entre la caja y el mazo. 104 cartas con números del 0 al 12, 4 cartas de Tuki, 2 cartas de ayuda, instrucciones en castellano. La competición tiene una duración de 5 rondas. Cada una comienza con el reparto de 8 cartas por jugador. Se colocarán en dos filas boca abajo, conformando la caja. No podrán mirarse. Las restantes conformarán el mazo, con una visible para dar forma al montón de los descartes. De forma simultánea, todos giran 2 cartas de su caja. El número más alto, como resultado de la suma, indicará quién es el inicial. El turno de un participante comienza con el robo de una carta, ya sea del mazo o de los descartes. A continuación realiza una acción a escoger entre 3. Intercambia la nueva carta por una de su caja que se encuentre boca arriba. La sustituida pasa a los descartes. La nueva se mantiene boca arriba. Intercambia la nueva carta por una de su caja que esté boca abajo. Se descarta mientras que la nueva se queda boca arriba. Deja la carta que acaba de robar en los descartes. Estará obligado a mostrar una de su caja dejándola boca arriba. Si un jugador solo tiene una carta boca abajo, puede limitarse a descartar la nueva, sin la obligación de revelar la que le queda. No hay límite de turnos. Los Tuki serán las únicas cartas que podrán cambiar su posición a lo largo de la partida. Su valor es el mismo que el de la carta de su columna. Al robar una carta del valor de la columna, podrá intercambiarse por el Tuki. Este no se descarta, sino que se intercambia por cualquier carta boca abajo. Las parejas de Tukis no se mueven. El turno pasa al siguiente, en el sentido de las agujas del reloj. Repetimos la misma mecánica hasta que alguien tenga todas las cartas de su caja boca arriba. Los demás cuentan con un último turno antes de contar los puntos. Si tras realizarlo quedan cartas boca abajo, se revelan. Cada columna otorga tantos puntos como equivalgan a la suma de sus dos cartas. Si se trata de números de un mismo valor, el resultado es 0. Los Tukis tienen el mismo valor que la carta de su columna, por lo que se traducen en 0 puntos. Por último, se comprueba si hay columnas con un mismo valor. 2 restan 10 puntos, 3 15 y 4 20. Dos Tukis funcionan como cualquier número. Anotamos la puntuación en un papel e iniciamos una nueva ronda. El vencedor de Tuki Tuki será el que haya acumulado menos puntos a lo largo de 5 rondas.